Nosotros pertenecemos a una central que es CTA, y CTA, digamos, ya definió hace muchísimos años en el Congreso de Mar del Plata adherir al reclamo de las mujeres, digamos, que veníamos peleando por el derecho, digamos, a decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces, nosotros como organización base de CTA estamos acá acompañándonos entre todas las mujeres, digamos, peleando por los derechos que todavía nos faltan alcanzar, y que esto es una muestra, digamos, de la desidia de algunos funcionarios que permitieron, digamos, la caída de este proyecto para no tratar, digamos, y seguir avasallando a las mujeres como lo vienen haciendo hasta ahora. ¿Se tiene una estadística de cuántas mujeres mueren por año por abortos clandestinos? En realidad, digamos, real no hay, porque bueno, como son abortos clandestinos, nadie quiere, digamos, sacar cifras, porque generalmente terminan siendo judicializadas, y ya hemos tenido muchos casos de mujeres que han tenido aborto, digamos, y han terminado presas. Entonces, en realidad no hay un número consciente y real, digamos, de estas prácticas, pero que sabemos que son muchas las mujeres que mueren, y que, bueno, que en realidad podrían evitarse, digamos, tantas muertes sin justificativo. ¿Y qué esperan de este día, de esta marcha de Congreso a Plaza de Mayo? ¿Ser escuchadas? Bueno, sí, por supuesto, ser escuchada, digamos, que vuelva a tener estado parlamentario la ley, y que por fin se debata con la Cámara, que es donde corresponde, y que sea ley, digamos, lo que nos corresponde como mujeres, nosotros decidir sobre nuestro cuerpo qué hacer, y que haya, digamos, aborto seguro para que nuestras compañeras no mueran, digamos, en estos abortos clandestinos. Y que sobre todo, digamos, sea el Estado que brinde las herramientas, como el hospital público, para donde se puedan realizar.